Bueno, el día de hoy iniciamos ya con la evaluación de la sexta carrera para poder acreditarla. Pues tenemos toda la confianza en nuestros estudiantes, en nuestros docentes para pasar este examen o esta evaluación. Tenemos la presencia de universidades autónomas, de Tecnológico, de Federal. En este caso, pues ellos nos van a evaluar, nos van a comparar cómo estamos con otras instituciones de nivel superior de otros estados. Y sé que vamos a cumplir con los parámetros que maneja el manual de evaluación y vamos a lograr una acreditación más. Es un desafío para nosotros como Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, porque tenemos que estar fortaleciendo constantemente lo que es la parte académica, lo que es la parte de infraestructura y lo que es la parte de investigación y gestión. Sé que lo hemos hecho en el transcurso de estos años, sin embargo, si logramos acreditar esta carrera, pues es trabajo más constante y fortalecer las partes antes mencionadas. Pues ha significado mucho trabajo desde el punto de vista académico y administrativo. Entonces es un esfuerzo no solamente de un año, hablamos ya de 3 generaciones de la carrera de Ingeniería en Administración, hablamos de 436 alumnos y hablamos de un porcentaje de titulación muy avanzado, porque por la política de la institución es que una vez que terminen de estudiar, pues se titulen. Entonces son uno de los puntos más importantes que califican dentro de la evaluación, porque los alumnos son nuestro objetivo principal y en ellos debemos plasmar todo nuestro trabajo. ¿Entonces el 100% perdón, de programas acreditables? Con esta carrera cumpliríamos con el 100% ya de todos los programas acreditables, porque en el caso de gastronomía aún nos faltan todavía egresados y que se titulen. Nos permiten accesar a algunos recursos para la institución, pero también para los alumnos. Ellos pueden accesar a programas de becas, a programas de maestrías, intercambios académicos, y eso fortalece mucho porque da la certeza que la institución se está trabajando en el fortalecimiento del programa académico de calidad. Sí, vamos a tener la participación también de empleadores, de exalumnos, todo el personal directivo, docente y administrativo, porque todos ellos participan en la elaboración o en la integración del manual de evaluación. María del Carmen Vázquez Rubio. Soy evaluadora, docente del Instituto Tecnológico de Toluca y en este momento evaluadora por parte de nuestro organismo acreditador, que es CASECA. En este momento estamos iniciando de manera oficial y formal el proceso de evaluación de la carrera de Ingeniería en Administración. El Tecnológico es una institución muy completa en cuanto a recursos, en cuanto a profesores preparados. Vemos que hay una infraestructura bastante buena. Los profesores que imparten las diferentes materias preparados, hay actividades de investigación y actividades académicas amplias. Vemos que los alumnos están inmersos en muchas actividades y eso es muy bueno para la carrera, para la formación profesional e integral de los estudiantes. Durante 3 días, iniciamos el día de hoy y concluimos el próximo viernes. Soy Rosadela Aguilar Carvajal, yo vengo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de los Mochis, Sinaloa. Así es, me toca ser par evaluador de Comité CASECA, porque por primera vez van a acreditar, bueno, estamos en proceso de acreditación de la Ingeniería en Administración de acá del Instituto. Bueno, prácticamente esos 3 días vamos a trabajar sobre un instrumento armonizado que la institución nos hizo favor de realizar de manera digital. Vamos a checar lo que son 10 categorías y la primera parte de esa evaluación solamente checar carpetas evidencias. Ya el día de mañana nos estaremos entrevistando con alumnos, empleadores, egresados, con algunos, pues de aquí algunas personas que trabajan en puestos claves como tutorías, vinculación, algunos que ahorita nos hicieron favor también de presentarse, y nosotros vamos a ir integrando con las evidencias el instrumento que tenemos señalado por CASECA, y nosotros no estamos en calidad de dar ningún resultado, se manda solamente un dictamen y ya después CASECA pues hace la revisión, la evaluación, y es quien pues ya da el resultado final. Así es. Por supuesto, estudiantes, como bien lo decía ahorita el maestro, es la categoría 2, que es la parte estudiante de la formación integral, como decía ahorita la maestra, las actividades de formación que ellos hacen, tanto académicas, de emprendurismo, de culturales, deportivas, etcétera, los alumnos. Después están los docentes también, que es una parte nodal, la preparación que ellos tienen por parte del instituto y además de que ellos traen, las instalaciones, la infraestructura, el financiamiento,
la vinculación con los entes económicos, académicos, gobierno, etcétera. Entonces, esas son las partes más importantes, les comento, son 10 categorías las que vamos a evaluar, pero dentro de las que yo considero más importantes son esas. Rolando Parra Escorza, yo vengo como coordinador del equipo de evaluación de CASECA. Yo creo que hoy en día la educación superior en el país amerita esto, amerita que tengamos calidad en los programas educativos, que es lo que venimos a evaluar y es lo que venimos a corroborar, como ya antes se mencionaba, corroborar lo que los académicos, los docentes, los directivos construyen en ese instrumento. Y bueno, venimos como pares evaluadores también, como un par docente, como mis compañeros de aquí del tecnológico, y venimos con una visión para poder ayudar al tecnológico a cubrir esta meta. Son muy específicos los puntos, los puntos ya vienen con una claridad de lo que ellos han trabajado, y aquí en la presentación que nos hicieron favor de mostrarnos, se vieron las 10 categorías que se analizan, se ven sus logros y fortalezas que tienen, y también, bueno, es válido comentar las áreas de oportunidad que se puedan tener, ¿no? Ya que toda institución educativa a nivel superior también tenemos áreas de oportunidad que nos van a permitir ser mejores en esa calidad educativa que venimos cultivando, ¿no? A través de los diferentes organismos acreditadores. Son pocas las instituciones, pues no, afortunadamente vemos en el país que cada día se comprometen más las instituciones educativas por tener este tipo de reconocimiento a nivel federal, porque este es un reconocimiento que a nivel país la Secretaría de Educación Pública ve y mira a las instituciones acreditadas para un fortalecimiento de financiamientos. Entonces, cada día vemos que las instituciones de educación superior se preocupan por esta calidad, por esta competitividad a nivel nacional, y bueno, pues es un logro que hay que denotar bastante en aquellas que se comprometen, ¿no? Son bastantes universidades, como institutos tecnológicos, privados y públicos, los que participan en esta sinergia educativa. Pues esperamos contar lo que se ve plasmado en la presentación. Esperamos que estos tecnológicos, sabemos que son descentralizados, que una parte es financiamiento estatal, otra parte es financiamiento federal. Y bueno, pues esperamos que los instrumentos, que todos los indicadores que ahí están, pues sean indicadores que presenten la buena calidad. El proceso, como ya antes se mencionaba, son 3 días. Se inicia. Después de los 3 días, nosotros emitimos un dictamen que este se va al Consejo Académico de CASECA. CASECA analiza nuevamente la información, ¿sí? Corrobora información con lo que nosotros plasmamos, recomendaciones y sugerencias que nosotros hacemos. Y el proceso final para tener el dictamen aproximadamente son entre 35 y 60 días que ya llega el documento, el documento ya evaluado tanto por los pares académicos que somos nosotros como por el comité académico, y llega a la institución para para el puntaje y recomendaciones que se hacen. Y bueno, cabe mencionar que el puntaje mínimo para aprobar este instrumento, esta acreditación, es de 700 puntos. Bastante. Yo creo que hoy en día los alumnos que egresan del bachillerato de la educación media superior, desde ese momento hay que inculcarles a ellos que es importante que busquen programas que estén acreditados. ¿Por qué un programa acreditado es importante? Porque me va a demostrar la calidad educativa que se está dando en ese programa educativo. Entonces, si ellos empiezan desde un nivel medio superior a visualizar los institutos, las universidades que tienen esta característica, es una característica que denota confiabilidad, que denota compromiso y que van a estar muy bien preparados al término de su profesión. We'll be right back.